Bueno, pues oficialmente, por fin, bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia con P mayúscula, por estar aquí, por vuestro apoyo, por haber contribuido, pues bueno, a este proyecto que bueno, es un proyecto muy personal y al mismo tiempo creo que es un proyecto también universal o que puede interesar a las personas que interese, ¿no? Pero bueno, la idea era compartirlo. Entonces, bueno, lo primero de todo, creo que puede ser interesante el presentarnos. Me imagino que a Javier Meloni hay muchísimas personas que lo conocen aquí, pero bueno, tal vez haya personas que no lo conozcan. Entonces, bueno, doy la palabra a Javier, invito a Javier a que, bueno, se presente brevemente a este grupo. No hay mucho que presentar, ¿eh? Es decir, en el sentido de que, bueno, yo creo que el mejor modo de presentarse es, o sea, un proyecto de ser humano y de hermano. Todo lo demás es totalmente secundario. ¿Qué somos? Pues proyecto de tratar de ser humanos y en la medida en que nos vamos haciendo humanos, pues nos vamos haciendo hermanos, ¿no? Y ya está, no hay mucho más que presentar. Con 59 años intentándolo en el planeta Tierra. Este dato puede acabar de completar el periodo de aprendizaje. Muchas gracias, Javier. Resuenan mucho esas palabras. Bueno, creo que me toca presentarme a mí. Me gustaría también poder decir lo mismo. Siento también el explicar. Bueno, yo me llamo Diego. Soy originario de Bilbao. Y hace ya unos años que acabé mis estudios en Francia y vine a vivir aquí a Francia. Y bueno. Simplemente la vida me ha llevado a estar en varios sitios y hace unos 2, 3 años tuve el privilegio de estar trabajando en Ginebra con una pareja que bueno, eso no era tanto privilegio, yo estaba trabajando en París y bueno, y teníamos muchas preguntas existenciales y también muchas preguntas a nivel práctico, ¿no? De cómo queríamos vivir nuestra vida, de qué era importante para nosotros, de qué sentíamos que nos faltaba, especialmente en esas grandes ciudades como Ginebra y París en las que vivíamos. Y decidimos, bueno, me gustaría presentar también a esta compañera que se llama Lou, es una chica de Francia. Y decidimos dejar nuestros respectivos trabajos en aquel entonces. Y Lou, mi pareja en París, vio una conferencia acerca de las ecoaldeas. No sé si es un término que habéis escuchado. Pero bueno, ecoaldeas son grupos de personas por todo el mundo, ese es un movimiento global, que deciden instalarse en áreas rurales, podría decirse más áreas rurales, para vivir en comunidad y bueno, y pueden tomar muchas formas distintas, ¿no? Pero lo que tienen mayoritariamente como principios de base son la ecología interior, la ecología que ellos llaman social relacional y la ecología medioambiental, ¿no? Entonces, bueno, son grupos de personas que también están bastante conectadas, aunque son muy diversos cada uno, en estos valores de sentir que, bueno, que es importante prestar atención a la ecología medioambiental en los tiempos que corren. Es un reto mayor en el que estamos todos, pero al mismo tiempo sienten que la ecología medioambiental sin ecología social y ecología interior, pues le falta algo, ¿no? Para que ya esa armonía en la que el ser humano pueda actuar en su vida con esa determinación, ¿no? Para crear un futuro más sostenible. Entonces decidimos hacer un recorrido de Europa, de las ecoaldeas europeas en aquel entonces y crear contenido audiovisual, porque bueno, yo me había formado en audiovisuales, en torno a esta temática, ¿no? Que era una exploración que nosotros hacíamos personal, porque nos interesaba mucho el sujeto a nivel personal y porque sentíamos que podía interesar a muchas otras personas. Esto fue hace 2 años, ha ido tomando muchas formas, ha ido evolucionando y hace poquito creamos una asociación. Os cuento todo esto porque, bueno, gracias a vuestra compra de entradas estáis sosteniendo, estáis financiando y apoyando la asociación que Lu y yo creamos hace 2 años, que, bueno, hay otras personas que nos empiezan a acompañar, como Margo, una chica francesa que está hoy también aquí con nosotros. Y la idea es seguir en este camino de crear contenido audiovisual que toque esos tres pilares, ¿no?
Respecto a ecología interior, se pueden entender muchísimas cosas, desde trabajo emocional hasta espiritualidad, siempre y cuando también se entienda que la espiritualidad, yo siento personalmente que lo engloba todo, ¿no? Entonces, sentíamos que el camino espiritual, el despertar espiritual, está en el corazón de esta forma integral de ecología, y esa fue uno de los impulsos que nos llevó a, bueno, y personalmente a mí, a querer realizar, ya que yo era, bueno, yo soy español y tengo y tuve esa conexión con uno de los libros de Javier, que, bueno, con dos de los libros de Javier, El Cristo Interior y otro que era Sed de Ser, que me marcaron muchísimo. Y surgió esa semillita en mí, fue un deseo muy personal de proponerle hacer una obra audiovisual, un cortometraje, en torno a una adaptación de su libro Sed de Ser, ¿no? Y la idea principal era el hacer accesible, y más que accesible, intentar tener un mensaje universal acerca de esta experiencia que siento que trasciende religiones. Y bueno, qué mejor que alguien como Javier, que está especializado en diálogo interreligioso y mística comparada, para, bueno, pues para apoyarme también, ¿no?, en realizar este cortometraje, en el que, bueno, hay textos de él, ¿no? Son principalmente textos de su libro Sed de Ser, y en el que se intenta transmitir, pues bueno, la experiencia mística. Me gustaría pasar la palabra a Javier por si, bueno, me gustaría que él pudiese también dar su punto de vista de cómo ha sido para él este proceso, ¿no?, en el que nos metimos en el año pasado, acerca de septiembre. Y bueno, no, en septiembre grabamos, pero bueno, esto ya llevaba ya tiempo gestándose, ¿no? Entonces, bueno, todo empezó con un email muy emocionado mío de, bueno, he leído tu libro y me ha llegado y me encantaría hacer una adaptación audiovisual, y yo no sabía muy bien, ¿no?, si me iba, bueno, esperaba que me contestase, pero bueno, no sabía si iba a resonar en él, y bueno, él aceptó, así que bueno, Javier, si te parece continuar en esta explicación. Bueno, pues sí, fue una aparición tu correo, porque yo no te conocía de nada, digamos. Tú me conocías a mí antes que yo a ti, digamos, ¿no? Yo no te conocía, ¿no? Y entonces tú arriesgaste el escribir, y entonces yo, lento en mis respuestas, como las palomas mensajeras, ¿no?, te dije que yo respondía lentamente, y que la paloma tenía que llegar al corral, que había que alimentarla, escribir el mensaje, devolvértelo. Soy lento en mis respuestas, los que me escribís, ya lo sabéis que respondo lentamente, y por lo tanto a ti también, porque no me quiero agobiar con el tema de los correos, pero me llegó, el modo en que me lo propusiste, pues me llegó, me pareció muy limpio, muy, muy abierto, muy desinteresado, y bueno, en una aventura que yo tampoco nunca he estado, firmar unas palabras, bueno, era un voto de confianza mutuo que nos dimos, ¿no? Y la verdad es que fue una maravilla la experiencia, ¿eh? Es decir, en principio era para junio, luego por cuestión del COVID y otras cuestiones, pues lo aplazamos a septiembre, y fue, yo creo, que una semana mágica, es decir, una semana contemplativa. Así, yo creo que lo que está filmado es lo que estábamos viviendo en aquel momento, ¿no? Tú tenías bueno, unas páginas que elegiste del Sed de Ser, las acabamos de completar, todos los textos surgen del libro, de los últimos capítulos del libro. Y los lugares, pues, son los que teníamos accesibles, ¿no? Empieza por Manresa, por el Cardoner, que está debajo de donde vivo. Fuimos a Montserrat, fuimos a Espinelves, camino de la Costa Brava, de Palamós, donde las filmaciones del mar están hechas en esta población de Palamós, digamos, en las calas de allá. Pero lo bonito, lo precioso es que se fueron abriendo los lugares, ¿no? O sea, se fueron abriendo los lugares que no sabíamos. De pronto, en una pequeña roca, un pequeño rincón, pues se convertía en un mundo completo, ¿no? Y incluso estaríamos con mal tiempo, con bruma o lo que fuera, y aparecía el sol en el momento preciso, el rayo del sol, justo en el momento en que empezábamos a hacer esa filmación, ¿no? Yo creo que fuimos sobrecogidos y superados por quien nos condujo, en mayúscula, ¿no? Y entonces, pues así ha sido. Yo creo que las imágenes recogen la sacralidad de lo que vivimos, que gracias a Dios tú, pues con tu experticia y tu finura, pues con la cámara, pues lo has podido transmitir, todo el montaje, la elección de la música, todo el compartir, que ha sido también
el montaje en estos meses, ¿no? De tu humildad, ¿no? De decir qué te parece, bueno, ¿no? Ese diálogo que hemos tenido haciendo, pero estaba en tus manos totalmente tu capacidad de aceptar algunas pequeñas observaciones o lo que fuere, ¿no? Pues ha sido precioso, para mí ha sido una experiencia auténticamente espiritual participar de este proyecto tuyo y más por la causa que hay detrás, ¿no? Como has dicho, tanto estas ecoaldeas integrales, por toda la causa que hay allí, como por poder transmitir con lenguajes nuevos pues ese anhelo de la humanidad, ¿eh? Que todos, que enlate en todos nosotros y que con un medio visual pues puede llegar más fácilmente que con charlas o con libros, que son, bueno, otros caminos, ¿no? O sea que pues gracias, yo solo puedo darte infinitamente gracias por tu iniciativa y por cómo lo has llevado hasta el final y cómo has también convocado este encuentro ahora. Muchísimas gracias, Javier. Me abruma un poco estas palabras delante también de tanta gente, pero bueno, te lo agradezco. Bien, pues creo que queda poco más que decir. Tampoco me quería alargar mucho, ¿no? en esta presentación. También mirando la hora, ¿no? Si queremos ser exactos con el tiempo, pues bueno, veo que son las 7:20. Así que la idea, si os parece, es bueno, entrar en esta invitación, en este viaje contemplativo, meditativo, a través del cortometraje Sed de Ser. Y bueno, comentaros también que la idea era, como había escrito en el programa, sentía interesante hacer 5 minutos de meditación antes y 5 minutos de meditación después. Me imagino que ya debe haber bastantes personas familiarizadas con la meditación aquí, si se han inscrito a este evento. Y si no, bueno, había propuesto a Javier dar unas pequeñas palabras guía al inicio. No sé qué le puede venir, ¿no? Pero bueno, la idea sentía hacerlo así porque siento, para mí es un cortometraje contemplativo y la idea es poder verlo desde ese espacio, ¿no? Desde ese espacio de presencia y ver que se inspira algo o no, o bueno, lo que surja en vosotros, ¿no? Y luego, bueno, estaré muy, muy, muy interesado en, bueno, si hay algún feedback, pero bueno, también quería decir que la idea de este evento es, como habéis podido ver en la entrevista que hay al final del evento, bueno, de la página del evento, hay una entrevista, que es la entrevista que hice con Javier Meloni, para bueno, comunicar un poco este cortometraje, y era una entrevista acerca de la experiencia mística, ¿no? O sea, la idea es, este cortometraje se llama Sed de Ser, puede que tenga unos toques abstractos, unos toques más artísticos, no tan lineales, pero la idea es luego poder tocar lo que es la experiencia mística, que bueno, Javier explicó lo que era para él la experiencia mística accesible y universal para el mayor número de personas posibles. Y bueno, el tiempo de compartir que queremos abrir después será que la gente plantee cuestiones o preguntas o cosas que les interesen acerca de la experiencia mística accesible y universal en estos tiempos en los que estamos, ¿no? Que son como son, y no entrar en detalles porque ya sabéis todos cómo son estos tiempos. Así que nada, no me alargo más y doy la palabra a Javier para abrir estos 5 minutos de meditación, tras los cuales os enviaré a través del chat el enlace al cortometraje, clicáis, dura 11 minutos, lo veis desde vuestro ordenador y luego regresáis de nuevo a la sala Zoom para hacer otros 5 minutos de silencio con todo el mundo y abrir el tiempo de preguntas. Muy bien, pues vamos a hacer estos 5 minutos que nos dispongan para poder recibir las imágenes y las palabras desde un lugar todavía más interior. Puede ayudarnos a cerrar los ojos en estos momentos, ya los abriremos después durante el cortometraje, ahora los podemos cerrar. Y descubrir cómo inmediatamente estamos más cerca de nosotros mismos.
y también más cerca del entorno, porque nos llegan los sonidos de la ciudad, de la calle o de la naturaleza en donde nos encontremos, de los vecinos. Y esos roces que es el sonido de otra forma de vida, es acogida ahora desde este silencio, acogida y bendecida. Porque la honda experiencia humana o experiencia mística que deseamos vivir no nos aparta del mundo, todo lo contrario, nos lleva al corazón de este mundo. Y la capacidad transformadora del silencio hace que los ruidos se conviertan en sonidos y los sonidos en signos, en oberturas, en pasajes. En esta comunión también que ahora hacemos como comunidad, convocados por Diego y por Lu, convocados por ellos, ahora somos comunidad. Somos comunidad en nombre de la humanidad. Sin conocernos muchos de nosotros, entre nosotros, y sin embargo compartiendo el mismo anhelo. Pues dejémonos llevar por las imágenes, dejémonos empapar por las palabras, adentrémonos en ese pequeño cortometraje que al mismo tiempo que está fuera, en verdad está dentro de cada uno de nosotros y de nosotras, con agradecimiento por quien lo ha hecho. Muchas gracias, Javier, por estos 5 minutos. Ese estado que nos permite estar ahora en el sitio donde nos encontramos. En el bien concreto lugar donde nos hallamos. Y al mismo tiempo, abrazar la totalidad.
porque siendo, estamos en comunión con todo lo que es. Con todos los seres humanos que son ahora mismo, ahora en el planeta. Y con la fuente desde donde brota todo, desde donde ahora mismo está brotando todo. Esa fuente que es un tú infinito, de donde brota cada uno de nuestros yo. Esa fuente que nos invita a vivir en belleza, en verdad y en bondad, inseparablemente las tres cosas. Y que cuando es así, nuestra tierra es reino, y cuando no es así, nuestra tierra es exilio. Y que cada cual sea fiel a su llamada de aportar al mundo belleza, bondad y verdad. Cada cual y cada una por su camino, ahí por donde siente que puede dar lo mejor, el don de sí mismo. Como ahora hemos recibido el don de alguien que ha producido algo con belleza, con verdad y con bondad, y lo agradecemos. Este mismo gong que acabamos de escuchar, que viene del Tíbet, de un pueblo creador de belleza. Y lo precioso de esta aldea global en la que vivimos es que podemos hoy compartir
el don de cada cultura, el don de cada religión, el don de cada tradición, ofreciéndonos y regalándonos los unos a los otros lo más noble, lo más bello, bondadoso y verdadero que brota en el corazón del ser humano y en el corazón de las tradiciones milenarias a las que pertenecemos. Muchísimas gracias, Javier. Una parte de mí si quiere quedar así los 45 minutos. Pero bueno, vamos a ir invitando poco a poco a la gente a volver al espacio de diálogo, de palabra. Gracias de nuevo a todos por vuestro tiempo y por haber visualizado esta obra. Me gustaría, para abrir el tiempo, ¿no?, de diálogo con Javier, de preguntas y respuestas, si tal vez sentía... antes de que empecéis a escribir vuestras preguntas, que bueno, os invito a ir haciéndolo poco a poco si surgen preguntas en vosotros acerca de la experiencia mística, ¿no?, que es este tema que estamos tocando, y en torno a su accesibilidad y universalidad en los tiempos que corren. Me gustaría preguntarle a Javier, para igual lanzar un poco este diálogo, si podría... Siento que el término experiencia mística a cada persona le puede evocar algo completamente distinto, ¿no? Cada persona es un mundo, tiene su propio filtro y bueno, tiene a lo mejor su propia idea o se genera su propia idea acerca de lo que puede ser una experiencia mística. Ya que Javier ha estudiado la experiencia mística en muchas formas, incluida académicamente, me parecía interesante, para crear igual una base común a todos para empezar este diálogo, si pudiese hablar un poco del origen de este término, ¿no?, de experiencia mística, de dónde viene y a la base un poco qué quiere decir, ¿no? Así que, nada, sin más, doy la palabra a Javier y estoy atento a vuestras preguntas para activar vuestro micro y daros la palabra. Muchas gracias. Bueno, bien, pues vamos a empezar por ahí, Diego, y vamos luego viendo por dónde se desarrolla el diálogo. Bueno, podríamos decir, para no dar una respuesta técnica y académica, que no creo que es lo que se pretende, yo diría que en la vida unas cosas pasan, otras cosas nos pasan y otras nos traspasan. Bueno, pues la experiencia mística es justamente lo que nos traspasa, es lo que nos depasa. Pasa a través nuestro y al mismo tiempo abre algo nuevo, abre un espacio nuevo dentro de nosotros, ¿no? Por eso hay quien ha dicho que la experiencia mística no está situada, sino que es situativa, es decir, nos sitúa de un modo diferente al que estábamos antes. Se habla de la experiencia fundante, hay un antes y un después de esa experiencia. Pertenece a un momento determinado del tiempo, pero al mismo tiempo atraviesa todos los tiempos. No está en el principio, sino que está en el origen, y el origen está en el presente. Es decir, cuando se ha tenido la experiencia mística, no queda en el pasado, late en el presente. Ese origen permanece en el presente. Y la memoria de eso, de esa experiencia, pues sigue manando, sigue abriendo, sigue disponiendo. Experiencia viene de expareo, que es de la misma palabra griega que puerta, puerto. Es decir, experimentar algo es atravesar una puerta, partir de un puerto. Ir a un lugar y partir de ese lugar al que se ha llegado. Es punto de llegada y punto de partida. No puedes permanecer en esa experiencia. Te
porque te atraviesa, te llega donde, en el momento en el que estabas, y al mismo tiempo te abre a todo aquello que empieza a partir de eso nuevo que te ha atravesado, ¿no? Y es mística, la palabra mística viene de mios, de mis, mio, también en griego, que significa mantener los labios cerrados, porque, es decir, porque es silente, te deja enmudecido, pero no porque haya usurpado la palabra, sino porque está al origen de cualquier palabra que a partir de ese momento pueda ser dicha. Al mismo tiempo que de ella no se puede hablar, es de lo único que merece la pena hablar. Y de ahí han salido los más bellos poemas de la humanidad, las obras de arte más exquisitas, los templos, las danzas, de cuando el ser humano es personal o comunitariamente se ha sentido atravesado de eso que le desborda, al mismo tiempo que queda enmudecido, al mismo tiempo no puede dejar de cantarlo y de proclamarlo de algún modo, ¿no? Por lo tanto, es silencio y al mismo tiempo es palabra verdadera, engendra palabras verdaderas. Punto de partida y punto de retorno. Bueno, algo así. Muchísimas gracias, Javier. Tenemos ya una primera pregunta. Sheila de Barcelona la ha escrito en el chat, pero me gustaría invitar a Sheila a activar su micro, que le acabo de enviar una petición de activar su micro. ¿Ahora se oye? Sí, perfecto. Gracias, Sheila. ¿Querías que hiciera la pregunta de viva voz? Sí, sentía que era más personal, ¿no? Que podía crear más un poco esta cercanía de este espacio que estamos compartiendo. Bueno, primero agradecer. Me conmueve, ¿no? Profundamente el espacio que toca, ¿no? El documental. Y me ha llamado mucho la atención este concepto, ¿no? De bucle autorreferencial. Y preguntaba esto, ¿no? O sea, cómo desde tu experiencia, Javier, bueno, ¿cómo has transitado eso? Lo voy transitando, ¿eh? Yo camino, camino como todos nosotros, ¿eh? Bueno, pues aprendiendo cada vez más tal vez a discernir, ¿no? En qué lugares merece la pena detenerse y en qué lugares no hay que detenerse. Thich Nhat Hanh lo dice muy bellamente, ¿no? En nuestro huerto hay semillas de hierbas buenas y hierbas malas. Depende de qué reguemos, crecerán las plantas viejas, las plantas, digamos, nocivas, o regaremos lo que merece la pena que nazca, ¿no? Entonces, pues ponerse a regar las semillas de malas hierbas, digamos, pues es el bucle autorreferencial, ¿no? Y no salimos de ahí, ¿no? No salimos de... Y en cambio, cuando no somos capaces de soltarlo, ¿no? De soltarlo, de entregarlo, entonces nos atraviesa la vida, ¿no? Tanta vida que tenemos todavía por vivir, ¿no? Vivimos en un rincón de nosotros mismos, ¿no? Y además, últimamente nos han confinado todavía más, para que vivamos todavía más arrinconados, ¿no? Según cómo hayamos vivido ese confinamiento, nos puede haber hecho descubrir espacios interiores por explorar, ¿eh? Y eso puede haber sido esa buena experiencia, pero a lo mejor todavía nos ha acorralado más, ¿no? Entonces es importante poner nombre a lo que nos habita, poderlo identificar y poderlo liberar, ¿no? Bueno, así. No te doy ninguna respuesta, ¿verdad? Pero bueno. ¿Está bien así, Sheila? ¿Sigo abriendo más preguntas? Sí, sí, gracias. Vale, muchísimas gracias por tu primera pregunta. Continúo con Pere de Barcelona. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, muchas gracias, Diego, por esta iniciativa. Ha sido precioso. A Javier tengo el privilegio de conocerlo. Y a Lidia, en su momento, muchas gracias por aquí, este maravilloso documental.
una pregunta que me viene siempre a la mente es la siguiente. El hecho de fluir en el trabajo, sentirte a gusto en el trabajo, amar lo que estás haciendo, ¿se podría considerar en algún aspecto una experiencia mística? Claro, claro, por supuesto. Hay muchísimas experiencias místicas que las vivimos y no sabemos que las estamos viviendo. Es decir, ¿qué es experiencia mística? Bueno, la primera referencia que he dado es como muy, es paradigmática, ¿no? Y claro, quizás la he puesto tan arriba que nos parece que esto pasa, solo pasa a seres privilegiados y una o dos veces en la vida. Sí, bueno, es verdad. Por un lado hay Himalayas y Coicharolas, ¿eh? Entonces hay que distinguir también las diferentes cordilleras. No todos son montañas, pero no todo tiene la misma altura. Pero, sin embargo, la montaña más cercana de nuestro pueblo, de nuestra población, la amamos más que el Everest, porque al Everest no podemos subir y, en cambio, a nuestra montaña sí podemos subir. Por lo tanto, hay que amarlo todo, ¿eh? Y acoger lo que se nos da, porque eso es lo que necesitamos, si no, se nos daría otra cosa, ¿eh? Por lo tanto, no comparar. Yo creo que el error más grande que puede haber en cualquier ámbito de la vida, y en el de la vida espiritual más o igual, es compararnos con otras experiencias. Nos escuchamos para nutrirnos, para compartir, pero jamás para compararnos, porque cada cual vive aquello que tiene necesidad de vivir y se le da aquello que es lo que requiere para el paso siguiente de su propia existencia. Pero podemos decir que sí, todo aquello que nos ayuda a salir de nuestro bucle autorreferencial y hace que la medida de las cosas no seamos nosotros, sino que sea el don que aquel momento nos llega, ¿eh? Ese descentramiento que nos hace acoger la situación, la realidad, la relación, lo que sea, no desde nosotros, sino desde sí, desde ese sí que abraza, acoge y se ofrece, ¿eh? Ese doble movimiento de apertura para recibir y de entrega y de confianza para entregar. Eso son formas de vida mística que no nombramos, y por eso podemos también decir que es místico, porque no lo mencionamos, porque nos pasa desapercibido a nosotros mismos, y eso es lo que nos nutre tantas veces al día sin saberlo. Lo que pasa es que cuando lo identificamos, podemos nutrirnos más de eso, no para retenerlo, sino para permanecer ahí. Yo creo que el gran problema de la experiencia espiritual o de las experiencias puntuales es su impermanencia, ¿eh? O sea, son fugaces y luego desaparecen, ¿eh? Entonces yo creo que todo camino espiritual es un modo de intentar poder permanecer y prolongar esos momentos puntuales, que son momentos de luz, pero que si luego son demasiado distintos a los tiempos ordinarios que vivimos, pues según cómo nos dislocan o nos hacen buscadores y nos alienan de nuestra vida de cada día. Eso no puede ser, ¿no? El proceso espiritual es cada vez más integrador, ¿no? Y entonces ya no hay momentos tan contrastados entre momentos de luz y momentos de oscuridad, sino que poco a poco esa luz va impregnando e iluminando esa oscuridad, ¿no? Y entonces vamos viendo una vida integrada y permanecemos en un estado de apertura donde nosotros vamos dejando de ser la medida de las cosas, de todas las cosas, para que cada cosa nos dé su medida, ¿eh? En lugar de violentarla para que tire la medida que nosotros le queremos poner, ¿no? Por lo tanto, sí, hay por eso yo entiendo que el deseo de Diego y Lu con este cortometraje, aunque es verdad que el texto es muy... Es verdad que no hay imágenes de basura y no hay imágenes de slums, y es verdad que todo es un paisaje muy bonito, es cierto, ¿no? Sin embargo, y también es bueno decirlo esto, ¿no? No hemos ido a ningún sitio extraordinario. O sea, eso es lo sorprendente del cortometraje. Los que sois de Manresa, o los que habéis estado en Manresa, aquí hay algunas personas de Manresa, dice, ¿esto está en Manresa? ¿Esto está en el río de abajo? ¿Esto está entre carreteras? Y o sea, muchas de las imágenes del agua, bueno, algunas que son más de la montaña, ¿no? Pero bastantes de las imágenes que aparecen están entre dos carreteras y una vía de tren. Y ahí está esa belleza oculta esperando a ser reconocida, ¿no? Pues también algo así, ¿no? Hay mucha belleza y mucha sacralidad en nuestra existencia que la buscamos fuera porque no sabemos verla, ¿no? Pues por ahí creo que iba tu pregunta, ¿no? Sí, gracias, Javier, gracias.
Diego, eso fue nuestra sorpresa, ¿no? Sí, total. Fue apareciendo, las cosas fueron apareciendo y no las íbamos a buscar a sitios específicos. Bueno, Montserrat, por supuesto que es bello, y el mar, pero también la cala donde nos paramos era un sitio bastante insignificante, digamos, ¿no? Y de pronto pues apareció ese azul, esas rocas, bueno, rocas con arrugas, están en todas partes, ¿no? Pero si no sabemos verlas, no sé, di tú, Diego. Sí, la verdad que, bueno, resuena sobre todo el que yo no sabía para nada con qué me iba a encontrar, ¿no? Me dejaba guiar por ti y es cierto que fluimos esos 5 días y bueno, resuena mucho sobre todo ese riachuelo, ¿no? Del que hablabas, en el que estaba ahí entre dos carreteras y que ni yo personalmente ni me había fijado desde que había llegado y me comentabas, oye, hay un río aquí y tal, y efectivamente, sí. Ese riachuelo que dice Diego es el río Cardoner, que para los manresanos no es ningún riachuelo. Pero comparado con el Amazonas, sí. Comparado con el me disculpo. No. A los manresanos. No. Pero que sí, es un buen ejemplo de riachuelos. Tenemos muchos, nuestra riera vecinal. Y ahí hay fragmentaciones de barro, formas de musgo, brotes de habéis visto las aceitunas con las hojas secas, ¿no? Eso también tuvimos una de las, haciendo el montaje fue interesante, ¿no? Creo que es bonito explicarlo, ¿no? Una de las imágenes, si la volvéis a ver, cuando estamos en los olivos, dice todo ser, pues tiene su contorno y la imagen se va se detiene y luego se va distanciando de tres aceitunas con dos hojas muertas, dos hojas secas, ¿no? Y yo le dije, ay, hombre, con tantas aceitunas tan bonitas, ¿por qué te has fijado en eso que no es el racimo más bonito del que había? Pero dice, vamos a cambiarlo, ¿no? Pero luego pensamos, no. Hay muchas hojas muertas también en nuestra vida. No, la belleza no la podemos elegir ni forzar. Lo bello es descubrir que incluso en lo que aparentemente pues, nos parece mediocre o nos parece insignificante o muerto incluso, también es, ahí hay ser y vida, ¿no? Y acogerlo así es donde está la experiencia mística precisamente, ¿no? Pasar de elegir a acoger, de escoger a acoger, ¿no? Nos pasamos la vida eligiendo y escogiendo y vamos desgarrando la existencia porque nos vamos quedando con fragmentos de aquello que queremos elegir o escoger, ¿no? Pasar de escoger a acoger, eso nos dispone de un modo muy diferente a esa reverenciación por todo lo que vivimos, ¿no? Gracias, Javier. Tenemos unas cuantas preguntas más. Me gustaría pasar la palabra a Menchu, de Madrid. Bueno, repetirme, ¿verdad? Gracias, Javier, gracias, Diego, Lu. El documental, como si me hubiera envuelto en tierra sagrada, ¿no? Y me sentía como que el silencio hubiera sido, no sé, como otra media hora más, ¿no? De silencio y agradecida, ¿no? Por la belleza, la bondad y la verdad, ¿no? Que hay en este documental. Mi pregunta, yo ponía, no sé, me ha resonado, no podemos ser si retenemos a Javier, ¿no? Y me gustaría, yo creo que lo has ido diciendo, ¿no? En lo que ibas también comentando, pero a mí es un tema que me gustaría que profundizaras porque estamos en una, no sé, yo por lo menos digo personalmente y socialmente también, ¿no? Es como que, no sé, todo esto de acoger, ¿verdad? Y soltar, todo este juego, ¿no? Si podías profundizar en algo de esto, ¿no? Uh-huh. Gracias. Pues gracias por la pregunta, ¿no? Porque daría para mucho, ¿no? Perdón. Esa imagen que pongo a veces, pero bueno, y que pues en lenguaje cristiano es la Eucaristía, digamos, ¿no? Cuando el pan es verdaderamente pan, cuando se empieza a comer. ¿De qué serviría un pan perfecto si no se comiera? Bueno, serviría para un buen cuadro de Dalí, por ejemplo, ¿no? Pero es que al cabo de 3 días se hace seco y ya, o sea, nuestra plenitud
es consumirnos consumándonos, digamos, ¿no? El pan empieza a ser pan justamente cuando empieza a dejar de serlo, cuando se empieza a comer. Esa es su plenitud. Una flor cumple su función de flor cuando sus pistilos y su polen se esparce, si es masculina, y si recibe, si es femenina, o las dos cosas a la vez, y luego, una vez fecundada o habiendo fecundado, deja paso a la semilla que ha sido germinada, fecundada, para dar paso al fruto, ¿no? O sea, cada una de las existencias de la misma naturaleza es cuando empieza a dejar de ser, cuando deja ser aquello que en ella le desborda a sí misma y por lo tanto vive en estado de apertura, soltando, ¿no? Y soltando, entonces, perdemos una forma, una identificación, pero damos posibilidad a otras formas de nuestra, de la misma vida de la que formamos parte, ¿no? Entonces, parte de nuestro gran problema social, de todo tipo, es nuestras falsas identificaciones. Nos identificamos con una parte de nosotros mismos y cuando perdemos esa identificación nos parece que ya no somos. No, somos mucho más que esa idea que tenemos de nosotros, pero como la retenemos y esa misma retención nos confina ahí precisamente donde estamos llamados a soltar, ¿no? Bueno, no sé, iría por ahí, ¿eh? Muchas gracias, Javier, y gracias, Menchu, por tu pregunta. Tenemos tres preguntas más. Me gustaría poder dar espacio a ellas tres y a lo mejor alguna que entre en último momento. Comentaros que Javier debe partir a las 8:30, así que tenemos unos 16 minutos para ser exactos. Paso la palabra a Paul de San Lorenzo. Saludos desde San Lorenzo de El Escorial. Muchas gracias por la belleza y la profundidad de este vídeo, que me da mucha de esta agua que quita toda la sed, que acabo de empezar a leer, bueno, encontrar tus libros, Javier, por recomendación de mi amigo Pablo Dors, que encontré precisamente hace muchos años cuando nosotros nos encontramos en el mundo zen. Y mi pregunta es en relación a, bueno, a la mística comparativa, ¿no? Que en concreto que hablaste en el vídeo del tú, del amado, y la importancia de esto, que es algo más de las tradiciones cristiano, sufi y tal, que yo, después de muchos años con el zen, que con un buen maestro que me ha aportado mucho, últimamente he recibido una llamada muy fuerte que para llegar al mar, este río no vale para mí, que necesito a Cristo, necesito la Eucaristía, y eso estoy en un proceso un poco de discernimiento, pero de volver a casa. Y ha sido increíble la experiencia de volver a esta casa. He visto que, bueno, hay cosas ahí que no sabía, que encontrar este corriente de, podemos decir, contemplación moderno, contemporáneo, misticismo moderno, que no sé si estoy hablando demasiado, pero si puede hablar algo sobre esto, de estas paradojas y esto de importancia de esto, de la oración personal, de vaciarse para llenarse de la presencia. Muchísimas gracias también por la pregunta, por lo que abres, por lo que esa pregunta abre, ¿no? Bueno, yo creo que hay un tiempo para cada cosa, ¿no? Y está bien buscar, y está bien perderse buscando, y cuando más nos perdemos, más nos encontramos. O sea, es decir, que no hay que denigrar ninguno de las etapas de nuestra vida, ¿eh? Todo es aprendizaje, todo es camino. Y bueno, pues puede ser como el alquimista, ¿eh? Como que después de haber dado la vuelta al mundo, pues descubre que el tesoro está en el huerto de su casa, ¿eh? Es cierto. Pero si no ha dado la vuelta al mundo, no lo descubriría tampoco, ¿eh? Porque eso mismo le ha capacitado para descubrir algo que
que no tenía la mirada para saber que había un tesoro. Por lo tanto, nada se pierde por el camino, nada. Primerísima cosa. Pero es verdad que hay un que hay cuando se ha indagado hacia otras tradiciones esa imagen de Dios estaba tan saturada de cosas que no que ahí nos ahogábamos en un, bueno no todo mundo tiene esa experiencia pero hay una bastantes de nuestra generación que tienen esta experiencia y muchos de los jóvenes la imagen de Dios es demasiado parecida a nosotros para que nos satisfaga, ¿no? O sea, es demasiado, las veo al yautó, como se dice en catalán, ¿no? O sea, que es una proyección nuestra, ¿no? Y sin embargo, no porque las imágenes de Dios que hayamos vivido o transmitido sean muchas de ellas proyecciones, no por eso Dios deja de ser Dios, ¿no? El problema es que la palabra Dios no es Dios, ni nuestro concepto de Dios es Dios, ni ninguna imagen de Dios es Dios, y sin embargo Dios sigue siendo inacabablemente e inagotablemente, ¿no? Y para ello, tener nombres ayuda, pero a veces desayuda, porque si tenemos demasiados nombres, esos nombres se convierten en barrera. O si tenemos demasiadas imágenes, esas imágenes también pueden convertirse en estorbo. Y sin embargo, cuando se ha hecho el vaciamiento de toda palabra, de todo nombre, palabra o imagen, entonces brota en el ser humano un anhelo de tu edad, o de otra edad, como queramos, de alteridad. Esa alteridad infinita que al mismo tiempo es la profundidad más íntima de nuestra propia mismidad, ¿no? El tú de Dios no es el mismo tú que los túes interhumanos, porque el tú de cada uno de nosotros es diferente de cada uno de nuestros yoes. En cambio, el tú de Dios, siendo el inagotablemente más allá de todo, al mismo tiempo, ¿dónde está ese tú? Sino en la profundidad de mí, y sin embargo, solo accedo a ella diciéndole tú. Una imagen que a mí me gusta repetir, porque creo que unifica bien la experiencia relacional religiosa de la experiencia no relacional, no teísta del Zen y de otras corrientes, de otras tradiciones, la imagen de la ola es el mar. La ola es el mar, sí, pero no es todo el mar, hay mucho más mar que la ola. Entonces, cuando la ola se sabe a sí misma formar parte de ese mar, se silencia, y en el bajar de la ola al mar, en el hundirse hacia el mar, se silencia porque se sabe sintiendo, y a ese saberse parte de ese mar no le dice tú, porque ese tú es ella misma. Ese es un tiempo de la experiencia contemplativa, de la experiencia espiritual, de la experiencia mística también. Pero al mismo tiempo, inseparablemente, la ola vuelve a alzarse en su individuación, y cuando se alza y ve ante ella toda la inmensidad azul que se despliega, le dice, oh, tú. Y ese oh, tú, del cual ella forma parte, pero que ella no agota, es el tú de Dios que proclaman y cantan y expresan todas las tradiciones místicas de la humanidad, ¿no? Ese tú infinito que forma parte de yo, pero que yo no agoto en mi acuidad, aunque sea parte de esa misma mar, ¿no? Yo creo que esas dos, y entonces no entramos en mejor ni en peor, ni que es, no, las dos cosas son profundas, las dos cosas son ciertas, las dos cosas son auténticas, y hay un tiempo para cada una de ellas. Y no hay ni mejores ni peores, hay el tiempo para cada uno, y el tiempo para cada tradición, el tiempo para cada momento de esa experiencia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Paul. Vale, me gustaría aprovechar, quedan 9 minutos. Paso la palabra a Tony de Santurce, mi querido tío, del que estoy muy agradecido que esté aquí con nosotros. Voy a activar tu micro, Tony. Ah, ya está activado, perfecto. Pues nada, buenas tardes, buena tarde. No me voy a extender. Gracias, gracias, gracias y gracias. Como he dicho en la primera consulta, me has atravesado, Javier, me has atravesado, Diego. Ha sido, no sé, bestial, diría. Y si me surge la pregunta o la duda, si es que te atreves a hacer unas pautas de... Yo llevo ya, va para 4 años ya en el camino de la meditación.
Y lo importante, yo he descubierto ya hace tiempo, pero intento que la gente lo descubra, la importancia de escucharnos, ¿no? De todo eso que nos tiene que decir el silencio que nos rodea, el silencio que, en el que vivimos muchas veces, aún con el ruido, cogémonos con comillas, ¿no? Con el ruido que tenemos alrededor, ese ruido que ya todos conocemos. Y mi duda es, o mi pregunta, ¿cómo fomentar más esa escucha interior, ¿no? Que tenemos cada uno? ¿Y cómo hacer, cómo fomentarlo en los demás, sobre todo, que es mi camino en estos momentos, ¿no? Intentar fomentar esa escucha interior de cada uno para llegar a un mejor puerto, si lo hubiera, o para llevar mejor ese camino. Muchas gracias de verdad, de corazón, a todos. Primero, encantadísimo de conocerte, tío de Diego, ¿eh? O sea, encantado de saber que pertenecéis al mismo linaje. O sea, primero, es un gozo de ponerte rostro, porque me había hablado Diego, pero verte, pues, me complace mucho. Primero de todo. Bueno, yo diría dos cosas, y insisto mucho en esto porque creo que es importantísimo. Necesitamos tiempos y espacios diarios para sostenernos en el estado meditativo. O sea, si vivimos 24 horas al día, las cosas más importantes de nuestra existencia biológica son de orden diario. Dormimos entre 6 y 8 horas diarias, como media, comemos como media 3 veces al día, nos aseamos o vamos al lavabo o para limpiarnos o para evacuar una o dos veces al día. Las cosas de orden diario son fundamentales, higiene, alimentación y descanso. Pues lo mismo para la vida espiritual. ¿Cómo podemos vivir con un, no solo un mínimo? Bueno, depende de lo que queramos vivir, que podemos ir bajo mínimos, pero si queremos estar no mínimamente, sino digamos sobradamente o suficientemente, digamos así, suficientemente despiertos y atentos en ese estado de escucha que se decía antes, se requiere una fidelidad diaria, lo mismo que en el comer, en el dormir, como en el asearse. Entonces es indispensable introducir en nuestra vida un ritmo meditativo, idealmente de mañana y de noche, luego depende de las familias, de los niños, de los nietos, de los sobrinos, bueno, en fin, de todo el jaleo, jolgorio familiar que pueda haber, que depende de las situaciones de cada cual. Pero bueno, qué bonito sería también, y eso sé que hay familias que lo intentan, ¿no? Convocar a la familia y si no, a educar al compañero o compañera de en fin, el marido, la mujer, o con quien se convive, o con los niños, que ese espacio, papá o mamá, lo necesitan. Igual que necesitan que se respetan cuando están trabajando y tal, pues ese espacio es fundamental para que, bueno, para la vida familiar, porque el padre o la madre de esa familia necesita eso para ser persona, digamos, ¿no? Para ser padre o madre, ¿no? Entonces, tiempos, un tiempo de orden diario, si puede ser de mañana y de noche, cada cual ve si es diurno, nocturno, sus horarios, pero tiempo y espacio. Siempre lo digo últimamente, bueno, en la sociedad futura será impensable que no se construyan casas que no tengan una sala, una pequeña rincón de meditación, igual como ahora no hay un departamento que no tenga pues lavabo, sala de estar, dormitorio y recibidor, pues habrá que concebir casas que tengan un espacio de meditación constitutivo al ser humano, si el ser humano quiere seguir siendo humano. Por lo tanto, facilitar en casa un rincón con una imagen, los pequeños rituales son importantes, encender una vela, un incienso, el cojín, y entonces ese espacio llama, tiene un aura, tiene una aureola que nos convoca. Y eso facilita entonces la accesibilidad a esa quietud indispensable para vivir con lucidez el resto del día. Muchas gracias, tío. Gracias, Javier, por tu respuesta. Creo que ya nos da para una última pregunta, que es Mónica desde Barcelona. Bueno, gracias por este encuentro, por las palabras de Javier y por la belleza del documental. Es una pregunta, como un poco conceptual, sobre todo para entender la explicación al principio de Javier. Cuando hablabas de esta palabra que no se pronuncia o que no se dice, pero que es la que más merece ser dicha,
Es como esta palabra que utilizamos en griego, que es rema, frente a lo que sería la palabra de la idea. Es una palabra como la revelación que Dios nos da en determinados, bueno, Dios, o lo que entendemos cuando decimos Dios, pero en determinados momentos o situaciones. Sí, es decir, ¿qué es la palabra, no? La palabra es un sonido, es un concepto, es una dirección, es una experiencia, es una expresión, es una comunicación. Tantas cosas, es una sola palabra, ¿no? Una palabra además pertenece a un lenguaje, solo se entiende en el interior de un lenguaje, etc. Lo que pasa es que vivimos desparramados en las palabras, digamos, ¿no? Entonces, lo que produce la experiencia mística, digamos, o la experiencia espiritual o la meditación, es ir al origen de la palabra. Ahí donde las palabras se regeneran a sí mismas, se esencializan, y entonces las palabras que comunicamos son palabras cada vez más verdaderas y expresan lo que dicen en lugar de confundirse en aquello que quieren decir. Yo entiendo que una persona contemplativa es progresivamente más silenciosa, pero no muda, Es profundamente elocuente en su decir, pero dice lo necesario y lo esencial, Entonces, bueno, eso también depende de caracteres y depende de las neuronas cerebrales que cada cual tenga, que eso es otra variable, digamos, ¿no? O sea, pero bueno, dejando aparte la cuestión biológica, sí, entendemos que la palabra dice algo, indica algo sagrado, ¿no? Y cuando se vive en eso sagrado, con menos palabras se llega a eso que se quiere llegar, se quiere decir. No sé si te respondo. Sí, se acerca mucho a lo que pensaba. Gracias. Muchísimas gracias. Vale, Javier, son las 8:30. Me habías comentado que debías de irte sobre esa hora. Hay algo muy importante, Diego, que no lo vas a decir tú ni Lu. Yo he accedido a este encuentro, aparte, bueno, por todo el cariño y todo el agradecimiento a lo vivido en esa semana, es también para promover vuestra productora, Es decir, bueno, esto no sé si habría que decirlo o no, pero estos chicos vienen en una roulotte, Y todo esto lo están filmando en una roulotte ahí en la Rosell, en un parking, en un camping ahí con... Bueno. Entonces, sus gastos son mínimos, lo cual esto hace verdadera vuestra vida, Y benditos vosotros que sois verdaderos, ¿no? Pero tenéis unos gastos, y unos gastos, si se quieren promover este tipo de cortometrajes o lo que fuere, bueno, pues eso requiere, por lo tanto, vuestros 6 euros son una minísima parte de vuestras necesidades. Entonces, quiero decir que bueno, que os animéis, yo no sé cómo hay que hacerlo eso, pero para ayudar a esta buena gente, ya está. No para vivir, que ya viven con lo que necesitan, pero para el tema de la producción, para que puedan seguir creando belleza, pues habrá que echarles alguna mano. Ya explicarán cómo o de la manera que sea, Pero, en fin, eso como no lo vais a decir vosotros, pues os lo facilito yo. Gracias a todos. Gracias, Javier, por tu amistad, por tu hermandad, por todo, ¿no? Y por tu camino, ¿no? Y lo que me inspira, y me imagino que inspira a tantas personas. Así que no me extiendo más. Muchísimas gracias a todos, a Javier, y nada, y que espero que sigamos, tal vez nos veamos en algunos otros lares caminando este camino, ¿no? Que nunca acaba y en el que estamos todos inmersos, ¿no? Gracias, de verdad. Descubriendo belleza, verdad y bondad, en cada uno de nuestros pasos, en cada una de nuestras relaciones, en cada uno de nuestros encuentros. Pues gracias, Diego y Lu. ¿Se puede aparecer Lu por algún lado? Porque así la vemos también. Ahora mismo la pongo en Vedet para... ¿Dónde está? Aquí estoy. No hablo mucho español, pero siento la presencia y disfrutando mucho el momento con vosotros. Lo siento por mi castellano. Oh, perfecto, está estupendo. Muchísimas gracias. Pues... acabamos con un sonido, si os parece, final.